Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos. La vivienda en Gijón. Realmente la situación de la vivienda en esta bella ciudad del norte de España es una situación desproporcionada y demencial. Por varias razones. Por ejemplo, porque hay una mínima oferta de pisos en alquiler y una alta demanda de viviendas de alquiler. Y eso diríamos que da lugar a un aumento excesivo de los precios de los alquileres en Gijón. De hecho, la media de lo que hay que pagar por una vivienda en alquiler en Gijón es de 947 euros mensuales, según las zonas de Gijón. Hay ese promedio. Gijón, en ese sentido, también se puede decir que lidera en el norte el parque de pisos turísticos, con 5.359 plazas. Y hay otra cifra también importante a tener en consideración. Los alquileres sociales eh, son de un mínimo de 550 euros, pero hay pocos alquileres sociales en Gijón lo mismo que en toda España, se podría decir. Eh, de hecho, pues hay muy pocas viviendas para alquiler de larga duración y eh, podemos decir que hay eh, pues una oferta muy escasa y una elevada demanda, como ya he comentado hace un momento. Realmente, pues ha habido un incremento del precio de los alquileres en Gijón de un 12,30% y es una cifra muy alta. Eh, podemos decir que las causas de esta situación son varias. Alguna de ellas está relacionada con mmm, la nueva ley de vivienda, que ha hecho que muchos propietarios de viviendas eh, tengan temor o miedo a alquilar sus viviendas, sus segundas viviendas, por ejemplo, o eh, diríamos segundos pisos que tienen en los que no viven, ante el temor a la intervención de precios, que hay una limitación de precios, que no puedan pedir el dinero que quieran por el alquiler. Y sobre todo a la dificultad de echar a un inquilino que no paga, aunque se contrate pues, la persona un seguro de impago, me refiero al propietario. Eh, por lo tanto, no se quiere tener ningún eh, nivel de inseguridad jurídica y muchos propietarios no quieren ni siquiera pensar en lidiar con los inquilinos que no pagan el alquiler y que tienen que salir del piso. Eh, claro, quieren una seguridad absoluta, eso no existe en la vida, riesgo cero no existe. En ese sentido mmm, me parece eh, que es algo desproporcionado y demencial, eh, que haya pues muchos pisos vacíos eh, y tendría que haber alguna norma o ley que dijera que bueno... Eh, no puede haber demasiado número de pisos vacíos porque eso perjudica al mercado y hay gente que tiene unos sueldos más bien bajos y no se puede permitir vivir ni en alquiler siquiera. Ya no digo en propiedad ni con hipoteca. De hecho, como están diciendo ahora los medios de comunicación, periódicos, etc., es que sale más barato pagar una hipoteca que vivir en un piso de alquiler en Gijón actualmente. De hecho, diríamos hay ejemplos de lo que sucede en Gijón que son realmente alarmantes. Por ejemplo, en una promoción de viviendas en Gijón, no voy a decir el sitio por respeto, eh, diríamos a los que han diríamos iniciado el proceso de solicitud, pues ha habido 103 viviendas que se ofrecen bien sea en alquiler o en propiedad, me da igual, y las solicitudes son 30.000, 30.000 solicitudes para 103 viviendas en una zona concreta de Gijón. Eh, por otra parte, eh, pues podemos decir que el gobierno de Pedro Sánchez eh, prometió por activa y por pasiva que se iban a crear muchísimas viviendas sociales en toda España de protección oficial, de protección pública, tanto para alquilar como para vivir en un régimen de propiedad, y no se ha cumplido esta promesa, no se han cumplido estas promesas. Podemos decir que eh, no se han construido ni el 20% de las viviendas que se ofrecieron o que se prometieron teóricamente. En ese sentido, eso es lo que tienen que hacer los gobiernos, tanto a nivel central, a nivel general de toda España, como a nivel autonómico también, si es que tienen las competencias. Otra de las posibles explicaciones de este desfase entre la demanda y la oferta en vivienda en Gijón es que puede haber muchos propietarios de viviendas que realmente no quieran ofrecer sus pisos para el alquiler porque viven de ponerlos simplemente en, en verano. Que suben los precios de forma astronómica, los pisos en alquiler cerca de la playa de Gijón, de la playa de San Lorenzo y de otras playas de Gijón, y también porque quieren alquilarlos en la época de Semana Santa o de Navidad, donde también pueden subir mucho los precios y le compensa más a muchos propietarios hacerlo de esta manera que ofrecer pisos en alquiler durante todo el año, con unos precios considerablemente más bajos. Pero para remediar este tipo de situación tendría que. Eh, pues el propio gobierno español eh, tomar cartas en el asunto y construir muchas más viviendas sociales o eh, diríamos hacer nuevas normas para que haya unos, unos precios límite en, en los alquileres y sobre todo pues de alguna manera intentar eh, por incentivos fiscales o del tipo que sean eh, o conseguir que los que tienen viviendas en propiedad que no están utilizando que las ofrezcan alquiler con ventajas fiscales o de otro tipo, o incentivos económicos del tipo que sean, o si no, ofrecer eh, más viviendas sociales en alquiler, por ejemplo, también de otra forma, o en último caso, pues limitar los precios eh, para que al final no haya eh, estos precios tan eh, desorbitados, porque hay mucha gente que necesita pisos en alquiler para vivir y que no puede pagar un precio excesivo, porque entonces no puede vivir, lógicamente. Muchas gracias a todos eh, por su atención. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.